Hello, good evening. ¿Me escuchan? Sí. Hello. Sí. Hi. Good, all right. Okay. Hello. Hi, how are you, everyone? ¿Cómo están todos? I'm fine. Muy bien. Good. I'm happy to hear that. Okay. Are you ready for today's class? Yeah. Hello. Are you ready for today's class? ¿Están listos para la Yes. clase? Okay, let me just load the screen one moment. Les comparto la pantalla en un momento. Me avisan cuando la puedan ver. Porfa, los que ya participamos, les saludamos y eso, vamos cerrando el micrófono porque interfiere. Please. Me avisan si ya ven la pantalla, porfis. Sí, ahorita. Perfect. Okay. All right, so we're going to start. Solo la vamos a hacer más grande. Okay, so before we start, when do we use this and when do we use this? Levantemos las manitas. ¿Quién me puede decir la número uno? ¿Cuándo ocupamos this versión con I y cuándo ocupamos this versión con E? Veamos. Yesenia Campos. This con THIS es para cuando nos queremos referir a una cosa que tengamos cerca en singular. Correcto. Y el this con es al final, es para una, perdón, para cosas en plural, ¿verdad? Que tengamos cerca. It's correct. Ejemplo, Yesenia. Por ejemplo, podemos decir, permítame, podemos decir, this is a camera, okay. Para decir, esto es una cámara, o these are cameras, para decir, estas son cámaras, en plural. Correct, very good, thank you, good explanation, yay, me gusta que me pongan atención. And this is exactly what we were talking about, what Yesenia was mentioning, ¿verdad? Para propósito de poder leer en inglés, who wants to read? Necesito dos voluntarios, uno para la izquierda y uno para la derecha. Vamos a leer justo lo que Yesenia acaba de decir, pero lo vamos a leer en inglés. José Samuel va a leer la cajita blanca y Gesiel Abraham va a leer la cajita anaranjada. ¿Vamos? José Samuel. Ya, ahorita. Okay. Yes. We use this whenever you take it. Whenever you're talking. About one object. Which is near you. Correct. Lo que mencionaba Yesenia. Ocupamos this. Whenever quiere decir siempre que. Siempre que. Usted habla de un objeto que está cerca de usted, ¿ok? Vamos agarrando vocabulario de, incluso de los parrafitos de información, ¿verdad? Por ejemplo, whenever, siempre que, alright, alright. Box number two, cajita anaranjada, Gesiel, veamos. We use this when you are talking about two or more objects that are near. Correct. This, right? La diferencia es que this, singular, this, plural. ¿Ok? Y sí se nota cuando estamos hablando, sí se escucha cuando ustedes dicen this, versión corta, o this, right? Both are noticeable. Los dos se notan. Y es justo de nuevo lo que mencionaba Yesenia en español. Usamos this cuando hablamos de dos o más objetos. Ya estamos refiriéndonos a plural, que están cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí entra this. Y no lo ocupamos con is, lo ocupamos con are, ¿ok? Now we have the practice here. We're going to practice. Let's see who wants to read. We need two volunteers. Kate and Joe and the waiter. Three volunteers. Kate, Joe, and the waiter. Veamos, Verónica, you're going to be Kate, Rosario, Joe, y Fernando Leonel va a ser el waiter, el mesero. ¿Ok? ¿Vamos?
Oh no, where are my car keys? Relax, Kay. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Keys. Are these your keys? Are these your keys? No keys. Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Wallet? No, is it not? Where no, is your not. Wallet, John? No, it's not. Where is your wallet, John? Joe? In my pocket. Wait. Wait a minute. That is my wallet. Okay. That is my wallet. That is my wallet. All right. Very good. Thank you. All right. We need three more volunteers. Tres voluntarios más para leer la misma conversación. Okay. So, Lidia del Carmen va a ser Kate. Yesenia Campos, Joe. Jasmine Herrera, the waiter. Vamos. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No. There are no. There are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, there are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not one. Is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. All right, thank you. Three volunteers more, please. Tres voluntarios más. Vamos a ver. José Samuel, usted va a ser Kate. Ana Yancy, usted va a ser Joe. Y Fátima Martínez va a ser the waiter. José Samuel. Tiene mute. José Samuel, no lo escuchamos. Tiene mute, tiene el micrófono cerrado. Ok, le vamos a dar a alguien más. ¿Tenemos algún otro voluntario? Veamos. Sandra Guadalupe, usted va a ser Kate. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is wallet. My wallet. My wallet. Correct. Okay, very good, everybody who participated. Very good. So, vocabulary. Vamos a agarrar un poquito de vocabulario. Purse. Purse es cartera, okay? Purse es tal cual las carteras pequeñas que andamos las mujeres, en donde metemos la billetera. Eso es un purse, okay? Luego tenemos bet. Este es un verbo. Bet es el verbo apostar. Apuesto a que están en la mesa del restaurante. Okay, bet, apostar.
Table, ya vimos que es mesa, ¿verdad? Apuesto que están en la mesa del restaurante. All right. So, wallet, dijimos ayer que era billetera. Tanto masculino como femenino es billetera. Okay. Now, vocabulary, pronunciation. Keys, llaves, keys. Nada de case, nada de case, keys. Y acá, this, this. Es justo lo que acabamos de ver un minuto antes en la pantalla anterior, ¿verdad? This, all right? Very good. Other than that, we're good. Ahora, hasta ahorita hemos visto oraciones afirmativas en simple present con el verbo to be y hemos visto preguntas de sí o no. Si se fijan en esta conversación, nos sirve de antesala para el tema de ahora, que sería information questions o WH questions, ¿verdad? En este caso es where, ¿ok? Where, ¿dónde? ¿Dónde o a dónde? Si vamos a los salvadoreños, ¿verdad? ¿A dónde están mis llaves? ¿O dónde están mis llaves? ¿Ok? Entonces, esa es la introducción a las preguntas de WH o preguntas de información. Ustedes les pueden llamar cualquiera de las dos versiones. De ahí en adelante, si se fijan, las demás son preguntas de sí o no. Are they in your purse? Usando el verbo to be. Are they in your purse? ¿Están en tu cartera? ¿Ok? Y miren las respuestas tal y cual las estábamos practicando ayer. No, sujeto, verbo to be, not. No, they are not. They are gone. Se fueron. ¿Ok? Y viene y le pregunta al mesero. Are these your keys? Pregunta de sí o no. ¿Son esas sus llaves? Y miren la respuesta, versión corta, la que les mencionábamos ayer. Yes, sujeto, verbo to be. Yes, they are. Sí, sí son, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo, esta es la pregunta con where, WH, es una de las que tenemos para usar. Pero sirve, esta conversación sirve de antesala y sirve de práctica para lo que ya vimos también. Ok, so, guiding examples de lo que estábamos hablando, lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? Let's read the examples. Tenemos cuatro ejemplos acá. We need four volunteers. We need four volunteers. Amanda del Carmen, example one, el primero. Lidia del Carmen, el número dos. María Guadalupe, número tres. Y Sandra Guadalupe, número 4. ¿Vamos? This is a camera. Number 2. Eso sí, there are cameras. Ah, perdón, perdón. Uh-huh. What is this? It's an earring. 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 Arito. Okay, number three. These are cameras. These are cameras. And number four. What are these? They're earrings. Correct, very good. Notemos que hay formas de contracciones también, okay? Formas de contracciones. Para it, is, tenemos. It's. Y para they are, tenemos there. Y para what is, tenemos what's. ¿Me escuchan? Sí. Give me one second, please. Deme un segundo, por favor. All right, we continue with the examples. We have 6 examples. Los primeros 2 ya están llenos. Igual los vamos a practicar y los demás van por su cuenta, okay? So, let's see the hands. Vamos a ver esas manitas. One moment, please. Vamos desde abajo esta vez. Los que no están participando, acuérdense que tienen tiempo bien limitado. So, we gotta start doing it. Por ejemplo, veo a Romalia del Carmen. Está ahí, Romalia.
Yes, no. No me escucha. Cindy Leiva. Sí, sí escucho. Ok. ¿Quién dijo sí? Yo, Cindy. Ah, vaya, Cindy. Gracias. Cindy, usted va a leer la 1. Máximo, okay. Hernández está ahí. Sí, ahí está. Ok, Máximo, usted lee la 2. Thank you. Amanda del Carmen lee la 3. Rosario, número 4. Sandra Guadalupe, número 5. Y Yesenia, número 6. ¿Vamos? Ok. What are these? They are keys. They are keys. They are keys. What this? It's a CD player. Number 3. What? What is this? Aquí hay dos. Sería what is or what are these? What are. Igual que en las llaves, si se fijan, para plural, lo que les decía, para plural ocupo el que lleva doble E, these. Y obviamente por ser plural ocupo el verbo to be, are. No voy a decir is porque is es para uno, pero en la imagen me muestra dos, sería this. What are these? Repeat. What are these? Uh-huh. And the answer y la respuesta. They are, ¿qué son esos que están en el dibujo? Maleta. Bags, they are bags, repeat. Bags, they are bags. Thank you, Amanda. Number 4, Rosario, please. What is this? Mm-hmm. It's a clock. It's a watch. It's a watch. Yes, clock, hay que va en la pared. Watch. Very good. Number 5, Sandra, please. What is this? It's a cell phone. Yes, very good. It's singular. It is a cell phone. And number 6, Yesenia. What's this? Mm-hmm. What are these? Correct, because it's a pair, right? It's two. Okay. They're sunglasses. Correct, very good. So, si se fijan, para los singulares, para la respuesta, ocupan it. Y cuando es plural, ocupan they. All right? So, cuando ocupen this con I, la respuesta, por tanto, va a ser verbo to be is. Y ocupan el it. Para la versión plural, sería this con doble E. Y para su respuesta ocupan el verbo to be en la versión are, ¿ok? ¿Preguntas en esta parte? Yes, no. If there are no questions, we proceed, people. So we were it's talking. It's a clear teacher. Clear as horchata. Good. So we have 4 questions here. We need 4 volunteers to read. Where are those hands? ¿Dónde están las manitas? Veamos. Sandra Guadalupe, number 1. David Martinez, number 2. Maximo, number 3. Verónica, number 4. Let's go. Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Mm-hmm, good. Number 2. Where is your wallet? Yeah, correct. It's in my pocket. Thank you. Number 3. Are these your keys? Mm-hmm. Yes, they are. No, they are not. Good. And number 4. Where are my keys? They are on the table. Very good. Thank you. Y aquí está lo que les mencionaba. Ok. Preguntas de sí o no. Respuestas cortas. Yes. Sujeto is. Versión negativa. No. Sujeto, verbo to be, not. ¿Ok? Pero miren ahora, ya estamos incorporando preguntas de información. En este escenario solo tenemos where, que sería WH, where. ¿Qué les dije que era where? ¿Dónde?
¿Dónde? Exactly. Yes. Where are my keys? Yes. Very good. So, esta es la estructura que teníamos para preguntas de sí o no. Esto ya lo vimos ayer. Verbo to be, this or this, plus the complement. All right? Y tenemos el ejemplo, que es lo que ya vimos. Ahora bien, we're going to work individually. And we're going to create one question using this or this. Vamos a crear una pregunta usando this or this. Van a preguntar, is this or are this? Para este ejemplo, este ejercicio, perdón, vamos a tener que abrir la cámara porque ustedes le van a preguntar a su otro compañero. Por ejemplo, Sandra, is this alcohol? Y Sandra, no, it is not. Oh, yes, it is. Okay. So, vamos abriendo las cámaras, los que ya están listos. I'm sorry, teacher. Pido disculpas porque voy en carro y se oye mucha transparencia. Solo puedo oír la clase, pero no puedo abrir la cámara ni, bueno, creo que se oye mucho el sonido. Ok, Claudia, pero si va manejando, no se preocupe, también la seguridad es bien importante. No voy manejando, pero sí, lo que no puedo hacer es llevar mucho tiempo el micrófono o la cámara, ¿verdad? De acuerdo, está bien. All right. Solo la abre para, si va a participar en el ejercicio, solo la abre para mostrar el artículo que, por el que va a preguntar. De lo contrario, ok. All right. Sandra Guadalupe, usted le pregunta a María Guadalupe. Teacher, repeat, please. Repeat. What? The question, for example. Por ejemplo, usted le muestra un artículo, por ejemplo, le dice, por ejemplo, is this a chocolate, fulanita? Y ella le va a contestar, yes it is, o no it isn't, dependiendo. Si es algo en plural, por ejemplo, glasses. Are these sunglasses? ¿Son estos lentes de sol? Are these sunglasses? No, they are not. Oh, yes, they are, dependiendo. Si usted está con lentes de sol a las 8 de la noche. So, Sandra, usted le pregunta a María Guadalupe. Me miran por ahí, no sé, yo no me veo. María, la ve, la puede ver, María. Sí, la veo. Good, good. María, is this a cell phone? Hola, María. No le oí, se le oye como cortado. Repitámosle, Sandra, por favor. María, is this a cell phone? ¿Cómo se dice la pusieron en inglés? Pen. Pen sería. Gracias. María, ¿me está diciendo que usted tiene un celular? No, María, le está preguntando si lo que usted ve en la pantalla es un celular. ¿Es este un celular? Yes, it is, or no, it is not. Yes, it is. Thank you. Very good, Sandra. Good job. María, usted le pregunta a Rosario. Pero... teacher, la cámara no me funciona. Solo la frontal, la del otro lado. Vaya, entonces lo vamos a dejar a cualquier respuesta. Solo hágale la pregunta a Rosario, María. Is this? ¿Qué le quiere preguntar, María? Ella, no. Ella está allí, ella, en su casa. Ok, no, María, estamos hablando de objetos, cosas. Solo podemos preguntar, ¿es esto tal cosa? ¿O es esto tal cosa? Ok. Por ejemplo, el que Sandra le preguntó a usted, ¿es esto un celular? ¿Is this a cell? Es la misma estructura la que va a utilizar usted, María. Vaya, ahorita. ¿Is that a X? ¿Qué es la última palabra, María? X. ¿Es eso una pega?
Pega. Pega, pega, pega. Pegamento. Glue. Pegamento. Glue. Is that glue, entonces? Is this glue, le va a preguntar. Is this glue, Is this glue, Rosario? No, it is not. Thank you, María. Rosario, usted le pregunta a Yesenia Campos, por favor. Yesenia, is this a watch? No lo entendí porque me dijo watch y me enseñó los lentes. Ajá, me tiene que decir no. Ajá, le tiene que decir si es o no. Not. O sea, me pregunto si son lentes o si veo los lentes. No entendí. Si es reloj o si son lentes. Uh-huh. Acuérdense que leer, acordémonos this que is leer. Not. They are uh-huh. not. They are not. Not. Uh-huh. They are not. Correct. They are not. All right. Thank you. Yesenia. ¿Cómo se dice lente? ¿Cómo glasses. Se dice lente? Glasses. Glasses. Uh-huh. Glasses. Yes. Acordémonos que el ejercicio nos pueden mostrar algo y preguntarnos si es tal cosa. La uh-huh. idea es que nosotros contestemos si sí es o si no es, según vemos en la pantalla. Yesenia, usted le pregunta a David Martínez. David, is this your hairbrush? Lo está mostrando, porque no, sí. no lo veo. Ahí busca sí. Yesenia. Is this your hairbrush? ¿Este es su cepillo de cabello? Yes, it is. Ah, vaya. Ok. Next. Let's see. David, usted le pregunta a Amanda del Carmen, please. Is this a razor? Ok. Yes, yes, it is. Correct. Amanda, usted le pregunta a Ana Yancy, por favor. Thank you, David. Is this your book? Is this your book? Uh-huh. Yes, it isn't. Yes, it is or no, it isn't. Yes, it is or no, it isn't. Yes, it isn't. Ajá, no sé si al final me está diciendo it isn't o me está diciendo it is. It is. Ah, correct. Ah, ya ve. Thank you, very good. Ana Yancy, usted le pregunta a Máximo, por favor. Está en mute, Ana Yancy. Is this a target? A card. Tarjeta se dice card. Is this a card? Yes, it is. Very good. Thank you, Máximo. Usted le pregunta a Verónica Orellana. Verónica, is this a car? Yes, it is. Very good. Verónica, usted le pregunta a Sofía, please. Okay, Sofía, it is a computer? Mm-mm. Repitamos esa pregunta. Ahí le está firmando. Is this a computer? Ajá, correct. No, it isn't. Thank you, very good. Sofía, usted le pregunta a Gesiel. Okay. Are these your glasses? Glasses. No, it isn't. Plural. Ella le dijo, are these. Entonces, ¿se le dice? Ajá. They. No, they are not. En no, vez de, they are not. Exacto, en vez de no, it isn't, no, they are not. Ok, para plurales. Y acá entra la parte que les decía yo ayer. Tenemos que empezar a usar active listening. Prestarle bastante atención a la pregunta, porque casi siempre de ahí agarramos partes para la respuesta. Muy bien, Gesiel, a usar la pregunta de Jacqueline.
Ahí, a ver, ahí. Are these cell phones? Not IDs. A ver, repita la pregunta, Jessel, por favor. Are these cell phones? Okay, estoy usando are, verbo to be are. Entonces yo contesto con el mismo verbo. Ajá. Not, are not. No, they are not. No, they are not. Correct, thank you. Lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Con el verbo to be que ocupan en la pregunta, es el verbo to be que ocupo en la respuesta. Excepto cuando la pregunta es con el sujeto you. Si están preguntándome a vos, yo no voy a contestar vos, ¿verdad? Yo contesto yo. Todos los demás es el mismo sujeto de la pregunta. El mismo verbo to be y sujeto de la pregunta. Ok, Jacqueline, usted le pregunta a Fernando. Is this a pencil? No, it's not. Correct. No, it is not. Very good job. Todos participaron en este. Esperaría yo que yes. Good. Here's what we're going to do. Ahora vamos a ver la estructura para las preguntas de WH, WH questions, o también conocidas como preguntas de información. Fase 3 de lo que les decía. Cada tiempo gramatical tiene que llevar afirmativas, preguntas de sí o no, preguntas de información y negativas. Entonces ahorita vamos, ya tenemos afirmativas, ya tenemos preguntas de sí o no y sus respuestas. Vamos con preguntas de información. Information questions o WH questions, all right? So, what is the structure? ¿Cuál es la estructura? Fíjense que empieza WH word. Cualquiera de las preguntas de WH, ya las vamos a ver. Plus the verb to be. Plus the subject, plus complement, ¿ok? Si se acuerdan, esto, algo parecido vimos anoche en la estructura de las preguntas de sí o no. ¿Qué cambia? Esto, le agrego la parte de información, la pieza de información que yo quiero, la voy a preguntar al principio. Todo lo demás es exactamente igual la estructura que las de sí o no. Verbo to be, sujeto, complemento. Por ejemplo, Is this your cell phone, fulanita? Desde acá, is this your cell phone, fulanita? Sería sí o no, ¿verdad? Pero acá si le pregunto, whose cell phone is this? Ahí estoy preguntando, ¿de quién es este celular? Solo, lo único que cambia mi estructura es que agrego la WH al principio. Ok, let's move on. ¿Preguntas hasta ahorita con esta parte? Clear. Ok, entonces vamos a ver las WH questions, WH questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We need 6 volunteers. Cada uno lee la pregunta y qué pieza de información tiene cada pregunta. Veamos. David Martínez, number 1. Ana Yancy, number 2. Máximo, number 3. Fernando, number 4. Esiel, number 5. Sofía, number 6. Who asking about a person? Thank you. ¿Quién está preguntando sobre una persona? Exacto. Hablando sobre. Who? Cuando nosotros preguntamos sobre una persona. Who es la pregunta que vamos a ocupar cuando nosotros queremos saber quién. No de quién, no para quién. ¿Quién? ¿Quién hace tal cosa? ¿Quién es esta persona? ¿Quién aquí? Si la pregunta es quién, la que yo ocupo es who. Ok, who, nada de u, nada de otra cosa, who, tal cual suena, J-U, who. Número 2. What, asking about a thing or idea. 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 Ok, what es como la más común y la más general, porque preguntamos por cosas, por ideas, por objetos, ok, what. What es la más general y es la más comúnmente usada cuando pedimos información. Number 3, please. When. When.
When asking about time. Correct. When la utilizamos para preguntar sobre el tiempo. No para horas, sino para el tiempo, por ejemplo, días, fechas, momentos. When quiere decir cuándo, ¿ok? El what, se me olvidó decirles, what quiere decir qué. ¿Qué? Y el when sería cuándo, ¿ok? Cuando hago esto, cuando haces esto, cuando tal cosa, ¿ok? Luego tenemos number four. We're asking about a place. Correct. About. ¿Qué dijimos que era where? ¿Dónde? ¿Dónde? Yes, exactly. ¿Dónde? Very good. Siempre que preguntemos por un lugar, where. Y se acuerdan la pregunta que hacíamos en la primera clase. Where do you live? ¿A dónde vivís? Ok, ahí ya estoy pidiendo información, ¿verdad? Number five, please. Why? Uh-huh. Asking about a reason. Very good. Asking for reasons. Why es por qué. La pregunta, ¿por qué? Ok. Esta pregunta es un poco más comprometedora porque aquí la respuesta puede variar. Puede ser cualquier cosa. Una pista que les puede ayudar a empezar o a iniciar su respuesta es utilizando el por qué de explicación. Why es el por qué de pregunta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tal cosa? Y el por qué de respuesta, porque a mí me gusta, porque quiero, porque puedo. El por qué de respuesta sería because, que se escribe because, right? Se dice because. Ese, con ese me puedo agarrar para iniciar mi respuesta, cualquiera que sea. Si me preguntan, why do you live in San Salvador? ¿Por qué vives en San Salvador? Because I have my house here, porque aquí tengo mi casa. La respuesta puede variar, pero siempre la pueden iniciar explicando because, por, right? Y luego tenemos how, aunque no empieza con W, sí cuenta como una pregunta de WH. How, number six, leámoslo, please. How, asking about a way of doing something. Thank you. How, asking about a way of doing something. How quiere decir cómo. Cuando preguntamos cómo se hace algo, cómo se llegó a algo, cómo conseguiste algo. How es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Cómo? El cómo de algo o de alguien. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo. Who sería quién. What es qué. When sería cuándo. Where sería dónde. Why, por qué, la pregunta. Y el how, cómo. Hay un par más que no están acá, que si quiero que los anoten, se los voy a poner aquí en el chat. Hay dos más que no me cabían ahí, así que se los voy a dar acá, porque son bien, bien comúnmente utilizados. Sería, what time, a qué hora. Este es para hora específica, what time. What time are you in your house? ¿A qué hora estás en tu casa? What time do you take a shower? ¿A qué hora te bañas? Right? And then the other one, y la otra sería whose. Whose sería de quién. Si se fijan, empieza igual que who, quién, pero lleva la S y la E, whose. Eso es de quién. Cuando quiero saber a quién le pertenece algo, de quién es algo, ahí ocupo whose. Por ejemplo, yo digo, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? ¿Ok? Now, let's continue. We have some examples here. We have six examples. We need six volunteers to read this part, please. So, Sandra Guadalupe, number one. Ana Yancy, number two. Giselle, number three. Sofía, number four. Rosario, number five. Virginia, number six. Who is your sister? Thank you. Number two. What is the bird's name? Mm-hmm. Number three. When is the bird? The party. See the body.
Yes, number four. Where are the keys? Thank you. Number five. Why are the books on the floor? Thank you. Number six. Who are your parents today? Who are or how are your parents? Who are? How? Who are? How? No. Who es la primera? Who? Esa es how. How? How. How. Nada de how es una mala palabra, nada de who es how, ¿verdad? How. How. Yes. How. Ok, ahora le vamos a contestar. ¿Cómo? Improvisando la información. Veamos, ¿quiénes quieren contestar esas preguntas ahora? Veamos, volunteers, los que no hayan participado en esas preguntas, veamos. Volunteers. David Martínez, usted contesta la número uno. Verónica Orellana, la número dos. ¿Quiénes más que no han participado todavía en estas preguntas? Veamos. Bajemos la manita los que ya participamos ahorita, por fin, para que pueda ver los que no han participado. Y los que no han participado, levanten la mano, por fin, para que los pueda ver. Ok, David Martínez contesta la 1. Lidia del Carmen la 2. María Guadalupe la 3. Verónica la 4. Ana Guadalupe number 5, la 5. Y Galaxy A22, la número 5. Ok, vamos. Yo les voy a ayudar porque igual estamos improvisando. Así que número 1. Who is your sister? Tenga o no tenga hermano, usted va a contestar quién es su hermana. My sister is Sophia. Very good. Perfect. Number 2. Me está preguntando what is the girl's name? ¿Cuál es el nombre de la niña? What is the girl's name? Entonces usted empieza con esta parte de información. Mire. The girl's name is. El nombre de la niña es. The girl's name is Carolina. Very good, yes. Y aquí es donde empieza lo que les decía y les empecé a decir ayer, active listening, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya cuando nos piden información, se entra más en detalle. Y si no presté atención a qué me preguntaron, va a ser más difícil, ¿ok? Como guía o como instrucción, dependiendo de la información que se les pida, siempre pueden parafrasear parte de la pregunta para iniciar su respuesta, ¿verdad? Si se fijaron en la pregunta 1, David leyó, who is your sister? Vino David y agarró, my sister is, y dijo tal cosa. Es lo que yo les explicaba. El mismo sujeto y el mismo verbo to be con el que se les pregunte es con el que van a contestar. A menos que la pregunta sea dirigida sobre vos. Sobre vos mismo, ahí contestas, I, yo. Other than that, sí, repite. En la número 2 que acabamos de ver, what is the girl's name? ¿Cuál es el nombre de la niña? Vengo yo y agarro exactamente, parafraseo la pregunta para mi respuesta. The girl's name is. El nombre de la niña es. Y para las demás preguntas, es igual. Vamos a ver, number 3. ¿Quién tiene number 3? Number 3, ¿quién tiene el número 3? Yo. A ver, veamos. La tengo que contestar. Sí, es correcto. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Parafraseo. The party is on Saturday. Saturday. Repeat, Saturday. Saturday. Correct. Thank you. The number 4. Yes. Number 4, please. Where are the keys? Mm-hmm. The keys on the table. De nuevo, nos faltó el verbo to be. The keys are on the table. Correct. Yes. Es normal que a veces se nos pierda una pieza de la estructura porque es la primera vez que la estamos practicando, así que no se preocupen, es normal. Lo importante es que nos demos cuenta y lo hagamos bien de nuevo, ¿ok? Number 5.
Number five. The books are on the floor because the child were playing. Very good. The children were playing. Muy bien. And number six, please. My father and my mother are very well. Perfect. O puede decir, my parents are very well. Parents es padres, en general, de doble. Very good, Pedro. Very good. Okay, practice time. You're going to create two questions using WH words. Van a escribir dos preguntas de información que le van a hacer a sus compañeros. Okay? Idealmente, las vamos a hacer con el verbo to be solamente. Tratemos de no utilizar otro verbo. Okay, porque si usamos otro verbo, vamos a utilizar otro auxiliar, que es do o does, y ahí no nos queremos meter todavía. Entonces, mantengámoslas en las preguntas de información con el verbo to be. Como guía, tenemos estas que están acá, como ejemplos. Dos oraciones que le vamos a hacer a cada uno de nuestros compañeros, entre nosotros. I'm going to give you 1 minute. Son las 46, a las 47 podemos iniciar, ok? Veamos, veamos, casi. Good, we have 4 participants raising the hand. Tenemos 4 participantes ya levantando la mano. Vamos a ver, quiero ver. Déjenme así. María Guadalupe, usted le pregunta a Amanda del Carmen. Veamos. Where is my hunger? ¿Qué es lo último que le preguntó? ¿Dónde está mi cargador? Charger. Where is my charger? Repeat. Where is my charger? No charger. Charger. Repeat. Charger. Okay. Amanda. Amanda. The charger is. The charger is a cargador. El cargador está ¿a dónde? ¿Dónde está el cargador? Le pregunta ella. Where is my charger? ¿A dónde está el cargador? The cargador is the charger is in. The charger is in el cuarto, ¿qué puedo decir? In the room. Ah, bueno. In the room. In the room. Sí, in room. The room. Room. Very good. Thank you. Amanda, usted le pregunta a David Martínez, por favor. Who is your father? Good question. My father is Antonio. Very good. David, usted le pregunta a Verónica Orellana. Where is you today? Veamos. Repitamos esa pregunta. Where is you today? Ajá, ¿qué está mal con esa pregunta, David? ¿Cuál es el verbo to be para you? Ah, where are you? Mm-hmm. Where are you today? Where are you today? Correcto. Where are you today? Usted? ¿A dónde está hoy usted, Verónica? Ay, ¿cómo recuerdo? I am in my house. Correcto. Y aquí viene, ese es el ejemplo perfecto de lo que yo les mencionaba. Todas las preguntas, las respuestas son el mismo sujeto con el que nos preguntan. Y el mismo verbo to be. Excepto cuando nos preguntan por nosotros mismos. Porque nos van a preguntar usando you, pero tenemos que contestar usando I. ¿Ok? Cuando nos preguntan por nosotros mismos, la pregunta es you, pero contestamos con I. Y es lo que acaba de hacer David. Where are you today? ¿A dónde estás ahora? Y Verónica, I am in my house. Yo estoy en mi casa. ¿De acuerdo? Muy buen ejemplo, David y Verónica. Verónica, usted le pregunta a Ana Guadalupe, por favor. When is your birthday?
My birthday is in October 11. Very good. Thank you. Okay. Let me check it. Verónica, usted le acaba de preguntar a Ana Guadalupe, ¿verdad? Ana Guadalupe, usted le pregunta, no puedo ver la pantalla. Vamos, los que ya participamos, bajemos la mano. Menos Verónica. Perdón, menos Ana Guadalupe. Ana, usted le pregunta a Sofía Stephanie. How are your day now? A ver, veamos. ¿Qué le quiere preguntar, Ana? ¿Cómo está tu día ahora? Sería, how is your day? ¿Cómo está tu día? How is your day? Si, si usted le dice, how are you, le está preguntando, ¿cómo estás vos? No, how are your day now? Entonces, no se ¿cómo puede. No, porque día sería el tercera persona, it. Entonces, usted le dice, how is your day? How is your day? How is your day? ¿Cómo está su día, Sofía? My day is very good. Perfect. Sofía, ask your question to Yesenia Campos, please. Where are the hospital? Where are the hospital or where is the hospital? Okay, where is? A menos que le esté preguntando por varios. Where is the hospital? Okay. Where is the hospital, Yesenia? Sería the hospital is, no sé cómo contestarla. Is in San Salvador, en Suyapango. Okay. The hospital is in San Salvador. Very good. Yesenia, usted le pregunta a Gisiel Abraham. Gisiel, when is your birthday? My birthday is September 9. Okay. ¿Decimos birthday o decimos birthday? The birthday. Correct. Para todos en general, birthday. Okay. No birthday, no birthday, birthday. Okay. Apartémonos, pronunciation, birthday. Sale la lengua tal cual. Very good. Gisiel, usted le pregunta a. A Máximo, por favor. Where are the school? ¿Le está preguntando por una escuela o por varias escuelas? School con S al final. Schools, where are the schools? Qué conveniente, le agrego una S nada más. Máximo, where are the schools? ¿Dónde están las escuelas? The school are in the city. Perfect. Máximo, ask your question to Lidia del Carmen, please. What is your color book? What is your color book? ¿Qué le está preguntando, Máximo? ¿Cuál es el color de tu libro? Ah, okay. What is your book's color? Okay. What is your book's color? Perfect. Lidia? Is my book's color is? My book color is blue. Perfect. Thank you. ¿Quiénes no han participado todavía? Levantemos la manita, por favor. Thank you, Lidia. Usted le pregunta a Fernando. Okay. What is your mother? Perdón, de nuevo. Who is your mother? Okay. Who is your mother? My mother is Reina. Very good. Fernando, usted le pregunta a Cindy Leiva. When in the class? When the class or when is the class? When is the class? ¿Cuándo es la clase? The class is now. Yes. Very good. That's true. Okay, segunda ronda de preguntas de información. Levantamos la manita de nuevo. Todos los que ya pasamos,
Vamos a hacer la segunda pregunta. Acuérdense que les dije que eran dos. Thank you, Fernando y Cindy. Vamos de nuevo. Lidia del Carmen. Ah, Cindy, usted le pregunta a Lidia. Cindy Leiva, usted le pregunta a Lidia. Ok. What is the, perdón, what is the girl's name? Perdón, what is the part, the sister name? What is your sister's name? What is the, your sister name? Mm-hmm. Lidia? Me está preguntando por la playa de mi hermana. El nombre de su hermana. Uh-huh. My sister's name is? My sister's name is Gabriela. Correct. Thank you. Lidia, usted le pregunta a David Martínez. What's your color favorite? Al revés. What is your favorite color? What is favorite color? My favorite color is dark orange. All right, very good. David, you asked your question to Jeziel. Usted le pregunta a Jeziel. Jeziel, how old are you? Repeat, tiene? Please. ¿Qué edad tiene? How old are you? Twenty-two. ¿Cómo contesta esa pregunta completa? Es que se había olvidado. I am. I am. Acuérdense, siempre que le preguntan you, contesto I. Como le preguntó, are you? How old are you? I am 22. Very good, Jesse. Ask your question to Sandra Guadalupe, please. Ya me ha perdido la nota. Who is your boyfriend? Who is your boyfriend, Sandra? Repeat, please. Who is your boyfriend? ¿Qué es su novio, Sandra? Who is your boyfriend? My boyfriend, bueno, my husband is Joseph. Mi chance, my husband is Joseph. Sandra, ask your question to Ana Guadalupe, please. Okay. When is the next class? Can you repeat, please? When is the next class? When is the next class? Next. La siguiente clase. The next class is tomorrow. Yay. Yeah. Ana, usted le pregunta a Fernando, por favor. What is your second name? Repeat, please. What is your second name? Su segundo nombre, Fernando. Oh, second name. Espérense, ya le voy a decir algo sobre eso. Ajá, le, o last ¿no? name. No. ¿Fernando? ¿Cuál es su segundo nombre, Fernando? My middle name is? My ¿cómo? My middle name is Leonel. Very good. Estaba justo ahí. En vez de second name, en inglés, para preguntar el segundo nombre de alguien, preguntamos middle name, el nombre de en medio. Middle name. Acá se los pongo en el chat. Middle name. Ok. Middle name. Nombre de en medio. Entonces tenemos first name, primer nombre. Middle name, nombre, segundo nombre. Y last name, que sería el apellido. Ok. So that's gonna be it for today. Vamos a llegar hasta acá por ahora. Tengo que sentar a la siguiente clase. Espero verlos el día de mañana.
So get good dream, get good sleep, duerman bien y les veo mañana. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night.